Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar los stickers. Aquí tengo este cartoncito que es un cartoncito de leche. Vamos a hacer por la parte del interior estas formitas con este tamañito aproximadamente de las uñas. Ponemos una capita de brillo y allí es donde vamos a comenzar a realizar nuestro diseño. En esta ocasión voy a hacer pues una florcita por acá en una esquina. No se aprecia mucho el color blanco, pero ya lo verán más adelante. Y en la parte de arriba voy a realizar una mariposa con este color turquesa que está súper hermoso. Vamos a tratar que nos queden los dos igual y del mismo tamaño. Y bueno, los vamos a realizar de esta forma. Mientras se nos va secando, vamos realizando lo que son los detalles: el botoncito de la flor, las hojitas. Y cuando ya la mariposa está seca, pues la comenzamos a delinear con la pintura negra y con una pintura bastante diluida. Vamos a empezar a delinear de esta forma lo que son nuestras flores hacia un lado solamente. Y ahora voy a pasar a delinear lo que es nuestra mariposa. Ya en clases anteriores les he mostrado cómo hacer mariposas. Si no saben, si no lo han visto, pues les dejaré el link en la cajita de información para que pasen a mirar. Y bueno, aquí vamos realizando lo que es ya el delineado de nuestra mariposa. Lo vamos a realizar un poco hacia afuera. Y toda esta área la vamos a rellenar en color negro. Vamos a ir perfeccionando lo que nos corrimos un poquito con el delineado y de esta forma vamos rellenando en color negro esa área de la mariposa para que quede más elegante y más bonita. De esta forma con la pinturita negra. Ahora vamos a realizar lo que es el cuerpo y las antenitas. Y así nos va quedando ya lo que son nuestras maripositas. Casi casi acabando. Vamos a poner algunos detalles solamente. Algunos puntitos blancos en las puntas de las mariposas. En las puntas de las alas. Y en el interior. Continuamos agregando aquí los detallitos. Como les digo, unos puntitos en color blanco. Y vamos a agregar un poquito de profundidad. Y al final vamos a poner una capa gruesa de brillo y lo vamos a dejar secar aproximadamente por 1 hora. Y en la próxima clase les mostraré cómo levantarlo y cómo adherirlo a las uñas. Muchas gracias. Chao.